Bien, nos honra participar en el sexto Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable. Agradezco la oportunidad de hablar de este trabajo que desarrollamos en la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. Comenzaré definiendo el concepto de área natural protegida. A nivel internacional, tenemos la definición que nos ofrece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En México partimos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y de esta subyace la legislación local. Para este caso, la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz. En nuestro país, acorde al nivel de gobierno que las administra, tenemos áreas naturales de competencia federal, estatal, privadas, municipales y sitios Ramsar. Este trabajo hace referencia a las áreas naturales protegidas de competencia estatal del Estado de Veracruz, de las cuales existen 26 áreas bajo este tipo de competencia y protegen una superficie de más de 80.000 hectáreas y se clasifican en las 5 categorías que podemos observar. Sin embargo, no basta con solo declarar un espacio como protegido. Sin el manejo adecuado, no se garantiza su conservación. Factores como presencia de amenazas, desconocimiento, falta de evaluación, nos reflejan espacios vulnerables. La actividad antrópica se ha convertido en un factor de modificación y degradación profunda. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha reportado que el 60% de los bosques en México están fragmentados y para 2025 se estima que podría desaparecer entre el 50 y 60% de los manglares mexicanos. En nuestro estado, las áreas protegidas se están convirtiendo en islas presionadas por la expansión urbana y actividades antrópicas de su entorno. Para responder a estos retos de gestión ambiental, se propone un sistema de áreas naturales protegidas de carácter funcional. Para ello, se utilizó la estrategia estudio de caso para analizar la situación de dos áreas naturales protegidas. Se evaluó la efectividad de gestión mediante la metodología Tracking Tool, compuesta por la identificación de amenazas y formulario de evaluación, con una visión hacia la gestión adaptativa, complementado con investigación documental, entrevista con actores clave y trabajo de campo. Por último, con base en las experiencias adquiridas, se generó la propuesta. El objetivo es integrar criterios y lineamientos para un sistema estatal de áreas naturales protegidas para el Estado de Veracruz. Observemos el primer estudio de caso. Se trata de la Reserva Ecológica Arroyo Moreno, decretada en 1999, ubicada entre los municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo. El ecosistema característico es el manglar, copal tular, selva mediana perennifolia, selva baja caducifolia, vegetación acuática y pastizales. Cuenta con 249.6 hectáreas. La tenencia de tierra es ejidal y privada. Se entrevistó a los actores que intervienen en el manejo de este espacio: el Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales, SEDEMA en Veracruz, la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Boca del Río y la comunidad de ejidatarios. Se identificaron las amenazas en el área acorde a la metodología MED, en consenso con los entrevistados, ponderando como una amenaza alta, media, baja, según el caso. Se encontró como amenazas con impactos seriamente degradantes la vivienda y asentamiento, aguas residuales domésticas y urbanas, basura y desechos sólidos. Aquí tenemos en gráfico los indicadores evaluados en el formulario de evaluación, divididos en dos ámbitos: gobernabilidad y socioeconómico. Presentamos primero gobernabilidad. Se obtuvieron tres indicadores como hallazgo positivo: estatus legal, normatividad del área, capacitación del personal.
Sin embargo, esto debe ser complementado, puesto aunque hay un marco jurídico normativo para el manejo del área, este no se cumple. Por ejemplo, este espacio cuenta con programa de manejo, pero este está desactualizado y muy pocas actividades se han implementado. 6 indicadores como oportunidad de mejora, como lo son la delimitación de la frontera del área, cumplimiento de ley, y 15 indicadores señalados como hallazgos negativos. Se resalta como indicadores prioritarios, los cuales necesitan realizar acciones en el corto plazo, la condición de valores, valores de biodiversidad ecológicos están siendo seriamente degradados. Se recomienda estudios en el área de evaluación y medición de parámetros de indicadores ambientales biofísicos, bioindicadores y estudios poblacionales. Identificación de objetos de conservación. Es prioritario desarrollar un programa educativo y de concienciación para el área. Fortalecer el personal que administra Arroyo Moreno mediante convenios con academia, sociedad civil y municipio. Realizar un plan de financiamiento. A nivel global, este ámbito se calificó como manejo regular. Los indicadores socioeconómicos presentaron calificaciones bajas, obteniendo un manejo poco satisfactorio. Es prioritario fortalecer la participación de las comunidades locales mediante la formación de grupos de interés con una visión hacia la gobernanza. Ahora veamos el caso de la Reserva Ecológica La Martinica, decretada en 2010, ubicada en el municipio de Manderilla, Veracruz. El ecosistema característico es el bosque mesófilo de montaña, con una superficie de 52.3 hectáreas. Es propiedad del Estado. Se entrevistó al Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales, la Dirección de Medio Ambiente de Manderilla, los cuales son los principales gestores del área natural. En la identificación de amenazas, la Secretaría de Medio Ambiente reconoció a la tala y cosecha de madera con impactos seriamente degradantes. Cabe mencionar que no se desarrolla esta actividad a gran escala, sino en lo que se denomina tala hormiga. Por su parte, el municipio no identificó ninguna amenaza como alta. Tenemos el gráfico de los indicadores de gobernabilidad acorde a la metodología MED, calificado como manejo regular. 7 indicadores como hallazgo positivo, en verde, en amarillo las oportunidades de mejora, en rojo los hallazgos negativos. Se resalta como indicadores prioritarios la falta de programa de educación y concienciación, monitoreo y evaluación, el número de personal es inadecuado para las actividades críticas de gestión, que no hay un presupuesto fijo para el área, falta de equipamiento para la mayoría de las necesidades de gestión. Son algunas de los factores identificados. Los resultados para el ámbito socioeconómico nos muestran un manejo poco satisfactorio. El indicador con calificación media presenta un estatus que es necesario fortalecer, el cual es la participación de la comunidad local. Se tiene una participación parcial de la ciudadanía y solo se limita a actividades hacia el área natural y no se consulta para la toma de decisiones. Hay poca comunicación entre gestores y propietarios de tierras aledañas, así como operadores turísticos. Y que el área no proporciona ningún beneficio económico a las comunidades locales. La Martinica y Arroyo Moreno son el reflejo de la situación en la que se encuentran muchos espacios protegidos en Veracruz. Con los estudios de caso y la revisión documental, se obtuvo un panorama de la situación del sistema estatal de áreas protegidas. En la legislación local, se establece que el sistema estatal de áreas naturales protegidas es la suma de estos espacios de competencia estatal. Sin embargo, bajo este enfoque de solo compilación de datos, estos espacios no cumplen los objetivos de conservación, la participación de la población es insuficiente, no existe un enfoque de conservación, la gestión y financiamiento es inadecuada y por ende la presencia de múltiples problemas y amenazas.
Por ello, el sistema propuesto considera las siguientes funciones: aumentar la comprensión y análisis de problemas de las áreas naturales en Veracruz, promover el cumplimiento de objetivos, fungir como difusor actualizado de información, incluir programas de participación ciudadana, identificar prioridades de inversión, crear y mantener asociaciones. Considerando 5 criterios básicos. Primero, representatividad a nivel de ecosistemas, especies y paisajes culturales. Debe ser complementado con las áreas de competencia federal, privadas y sitios Ramsar, porque tal vez se tiene la concepción a nivel estatal que no se está protegiendo cierto tipo de ecosistema, pero que sí lo está contemplando un área federal o un área privada. Se debe realizar una revisión de la biodiversidad, patrimonio cultural representado en estos espacios e integrar otras estrategias como es la de desarrollo sustentable o conservación de biodiversidad del estado de Veracruz. Segundo, adecuación. Aplicación de la gestión efectiva y difusión de conocimiento. Identificación de los actores clave en cada espacio protegido y consulta con las comunidades locales, que puede ser mediante foros de participación ciudadana. Contextualizar la problemática y las amenazas de cada espacio protegido. Definir objetos de conservación para estos espacios. Realizar evaluación y monitoreo para la conservación de estos espacios, más allá de una evaluación administrativa, una evaluación y estudios para la situación o estado de conservación de los valores, en este caso que pueden ser los objetos de conservación, de cada área natural protegida. Complementariedad, contribución de cada sitio hacia el conjunto. Definir objetivos de conservación a nivel estado. Identificar las necesidades de conectividad de estos espacios e implementar un enfoque de conservación, el cual se recomienda el enfoque por ecosistemas. Consistencia, acciones en función de los objetivos, coordinación y colaboración en los 3 niveles de gobierno, conocimiento científico para sustentar las decisiones, complementado con conocimiento tradicional y saberes locales. Alejarse de un enfoque caso por caso y toma de decisiones gerenciales. Y contar con un consejo asesor. Rentabilidad. Sería el costo-beneficio del sistema. Identificar prioridades de inversión y identificar los servicios de las áreas naturales protegidas, así como búsqueda de mecanismos de financiamiento. Para esto sería necesario construir un plan de financiamiento considerando escenarios de financiamiento básico, lo básico para que opere el sistema y lo óptimo. Ese sería el quinto y último criterio propuesto para este sistema funcional. Y bueno, como conclusión, los espacios protegidos en Veracruz pues están sometidos a múltiples problemas y amenazas. Es necesario evaluar más allá del ámbito administrativo. Se necesitan estudios a nivel de conservación. Para esto es prudente el desarrollo de convenios con academia e instituciones para poder promover este conocimiento científico y contextualizar la problemática de cada espacio para priorizar acciones. La visión del sistema en nuestro estado no garantiza el cumplimiento de los objetivos de conservación y por ello se requiere un sistema para la planificación de acciones y solución de problemas. Para esto necesitamos una participación más efectiva de la ciudadanía. Y bueno, con eso concluyo. Quedo pendiente ante cualquier duda o comentario. Gracias.